mate inculto, la verdad. Se ve que va a estar muy bueno el evento, por lo que vemos hay muchísimos carros y yo siento que se va a poner muy chingón. Así que quédense hasta el final del video. Amigos, recuerden que este 14 de noviembre los estamos invitando al evento de JDM en la carretera federal México-Cuernavaca Tres Marías. Es un evento de JDM y por eso es que hoy les quiero mostrar este cheque. Este se ve que ha ido a muchos eventos, ha llevado muchísimas cosas. Y en estética, su motor, la neta, está muy chingón. Por eso vamos a ver su filtro de alto flujo. El club parece que se llama Love Lifestyle. Y de este lado también tenemos este vehículo que la verdad nos llamó muchísimo la atención porque está mucho nada de color. Bueno, a ver. Ustedes ven, recuerden que pues hemos grabado muchos vehículos que son grises, la mayoría, uno rojo, pero en este color no hemos grabado. La verdad está muy bonito. Nunca habíamos visto unos rines como estos. Vean, chequenlos. La verdad, me llama muchísimo la atención. También creo que en su interior, muy bonito, combina con lo que es la pintura. Ese color me gusta, no sé a ustedes cómo lo ven, pero la verdad, de los que hemos visto, estos rines están perfectos. Así que pues, ahorita les vamos a dar una vuelta, amigos, para que ustedes sigan viendo lo que hay en este evento, porque la verdad, por lo que vemos, hay mucho taxi. Pero vamos a tratar de grabar, por ahí vimos también un tráiler, a lo mejor ustedes no lo han visto, tampoco nosotros, y ahorita lo van a ver. Ahorita acabamos de hacer una parada porque nos llamó mucho la atención lo que es su carro, que es un... Es un Versa 2018. Perfecto. ¿Qué modificaciones le hace? Pues ya le pintamos todo la... Bueno, algunos accesorios del motor, el múltiple caja de aire, que... ¿Cómo se llama? De aire, de filtro de aire, marco radiador, y le hicimos algunos detalles ya. Una pregunta, ¿por qué en ese color? En sí me llamó mucho la atención porque es tinta. Ajá. Entonces, ¿cómo se llama? Es raro quien llega a meter una tinta mucho. Y todo eso y resalta, llama mucho la atención. Entonces ya con el color del carro, pues resaltó mucho. Perfecto. ¿Qué más necesita ver? ¿Tus modificaciones? Pues ya mandé a rasurar toda mi parrilla. La hicimos toda rasurada, mandamos a hacer el, ¿cómo se llama? El black housing de los faros. La suspensión ya está toda trabajada. Ya tenemos toda la suspensión igual, la tornillería igual, todo en aluminio ya, mangueras pulidas y así que vamos haciéndole poco a poco detallitos. En interior veo que también le has hecho modificaciones. En interior ya también le metimos la piel del Exclusive, que es la gama alta del Versa. Mandé a forrar todo el toldo, postes, todo en alcántara. Traigo palanca en fibra de carbono, todavía faltan algunos detalles todavía de adentro. Quiero mandar a tapizar algunas partes de las puertas en, ¿cómo se llama? En alcántara y hacer algunos detalles en fibra de carbono, ¿cómo se llama? Los pedales de Nismo, el posapié y todo eso. Traigo rin 18, la suspensión ya la traigo toda modificada, es fija, no es no son bolsas de aire, así se rueda el carro. ¿Cómo se llama? Ya traigo sistema de audio, ya le he hecho varios detalles. ¿Podemos ver lo que es el sistema de audio? Sí, claro que sí. Oye, amigos, pues nos adelantamos un poquito, escuchamos primero el sonido. ¿Y qué es lo que traes, amigo? ¿Por qué suena así? Traemos un Woofer 15 DB Drive WDX de 1500 watts, de 1500 RMS, set de medio, son focal, una fuente Rock Series de 4000 watts y una para los medios, una fuente, ¿cómo se llama? Quantum Audio y epicentro de audio control. Perfecto, la neta se oye muy chingón, ¿eh? Gracias, Carlos. Muy chingón. Amigos, ustedes ya lo escucharon y ahorita les vamos a dejar unas tomas para que lo puedan apreciar y lo vean.
¡Vamos a ver! ¡Chachi! Amigos, hacemos una pequeña interrupción para todos aquellos que sean de Cuautla, Morelos o los alrededores y quieran tramitar placas de Morelos, Guerrero, Estado de México. La oficial gestoría vehicular Trámites Express es la indicada. Continuamos con el video. Aquí pueden checar este hermoso Golf, está muy chingón. Igual de aquel lado tenemos una chulada que, pero bueno, yo la verdad no la conozco. Y si tú la conoces, pues ahí déjalo en los comentarios. Pero chequen, vamos a darle un poquito, como que una vuelta. Vengan, chequen. La neta, espero que en el video se vea, pero aquí en persona el color está muy perro. Lo que es esto. Y el Golf ni se diga, amigos. Está muy, muy perro. Vamos de este lado. Chequen ese Jetta A3. Hay que acercarnos un poquito, amigos. Chequen. Está muy, muy bonito el color. Yo en lo personal, la verdad, no lo había visto. Está muy, muy chingón. Este, miren, chequen, muy modificado. Chequen el spoiler, la neta está muy chingón, el tirón. Wow. Está muy, muy perro. Igual trae las luces LED. Muy chingón. Aquí tenemos un bonito Jetta que la neta está muy perro. Lo que son los rines, el club, al parecer, a ver, vamos a acercarnos un poco. Cheleros Car Club, al parecer, así se llama el club, amigos. Cheleros Car Club, lo que estamos viendo ahí en el último. Chequen este bonito Golf MK3, está muy chingón, TGTI. Esto, por lo que veo, está muy, muy original. Por allá también podemos ver, chequen ese bonito difusor, se ve bien. Y este que están vendiendo, amigos, y que resalta muchísimo, si quieren venir a verlo, chequenlo. Uf, nunca había visto que metieran lo que es un Chevrolet a competir en ese color, la verdad yo no lo había visto. Y chequen este Ford. Aquí es un... tomas de aire aquí en el cofre, la neta le dan una vista muy perrona, si se pueden, lo pueden checar aquí apreciar de abajo. Chequen, la neta está muy chido. Traen lo que son el spoiler, la neta se ve muy perro. Los riles también, la neta me gustan mucho, no sé ustedes, amigos, pero aunque está muy, muy perro. Chequen, aquí trae las garras del Monster, está chingón. A mí me gusta mucho lo que es los alerones en Ford, no sé por qué, pero se ve que también este trae power, más. Chequen esta tubería, cabe mi puño, amigos. ¿De cuántas pulgadas será? ¿Más de tres? ¿Tres? Sí. Tú sabes, pues por aquí déjalo en los comentarios. Ya, la neta está muy chido. Igual pues el difusor igual, muy, muy caro.
ahorita esta sección les va a gustar. Aquí encontramos un bique, igual es de un club que se llama Cheleros. Chequen, hemos grabado variedades de bicle, pero ninguno que trajera. Un spoiler, así en fibra de carbono. Este está muy bonito, trae unos rines. Al parecer creo que son los originales que traen. La verdad, no desconozco la medida. Este lado en el igual trae la placa de Cheleros. Está muy chingón. Este es convertible, amigos. Una chulada. Así que pues chequenlo, amigos, está padre. No habíamos visto un color como este. Hay que darle una vuelta. Hay que verlo aquí de frente. Chequen estos dos. A ver cuál les gusta más. ¿Qué versión les gusta más a ustedes? Pues a mí la verdad los dos. Pero pues cada quien, ¿no? Ahorita vamos aquí a ver también este Caribe, que la neta está muy plato su reina y su bahía, amigos. Es un verde muy chingón, nunca habíamos visto uno igual. Ve igual lo que es el Buster pintado en un color café, así un poco medio raro, creo que. No estoy seguro, pero creo que le llaman kaki, algo así. También se ve que, este sí compite. Ya madre, el sonido, ¿eh? Este güey trae todo el power para Open Shock. A ver, alguien que le gane a esto. Está muy perrón esto, ¿eh? Rayos. Esas fuentes. Han de dar unos buenos putazos, muy, muy chingones. Está muy, muy perrona, ¿eh? También cuenta con lo que es el aleroncito. Y pues nada más con el sonido, amigos. Nada más con el sonido. Impactamos mucho. De este lado, vemos lo que es un bicle que también está bonito. Es del mismo club, amigos. Este club como que trae mucho bicle. Este está más original, pero también está bonito. Y este, amigos, parece que es un grab porque trae color verde. Está padre también. Muy chulo. Este igual, estos dos que están aquí, amigos, igual son del club de Cheleros, Cat Club. Ahorita no se encuentran. Pero chequen este. Rayos, es como un estilo del rally. Está muy perrón el grape. Está muy, muy chingón. Y pues también se ve que trae suspensión, porque si se pueden dar cuenta, está hasta abajo. Miren este que está muy perro. Trae unos rines tipo P10. Están muy chingones. El grap. Está muy perrón el alerón, el difusor. Y chequen esto. Por la forma en que trae los escapes, me parece que sí es un tipo rally. Y chequen este Seat, amigos, también igual con un grab. Está muy, muy perro. Está muy chingón. Ya ustedes conocen lo que es el rally, muy, muy deportivo. Trae las llantas, sus letras del Protset. Muy chingón. También este cuenta con su lead. Y si lo aprecian, igual de abajo la mitad también se ve muy chingón. Y vénganse más para acá para que vean. Aprecien los dos, nomás chequen. Y vean de aquel lado. Chuladas, ¿no? De carros aquí encontramos en esta sección. Acá están muy perros. Muy, muy chingones, amigos. Ahí dejen sus comentarios. Creo que nunca habían visto lo que es ustedes un grab así como lo que es un tipo rally, ¿no? Y menos en dos Seat. Y pues vienen del mismo club, están muy chingones. Ahí aprecienlos, amigos.